¿Qué tal, amigos? Saludos cordiales, sean bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Justa aquí en la Radio Televisión Motrileña. De alguna manera este nuevo programa va a ser una prolongación del programa anterior. Recuerden que hablábamos de la crisis en general y con cuatro invitados aquí. Hoy vamos a ser tres, contándome conmigo naturalmente. Vamos a seguir hablando de la crisis, pero quizás porque viene marcada también y queremos hacer hincapié en la celebración en esta semana de la 18ª edición de las Jornadas de Pastoral Obrera, que como saben vienen auspiciadas desde hace tantos años, sobre todo y en el fondo por la Hermandad Obrera de Acción Católica de la OAC. Por eso saludamos a Ignacio Pela. Ignacio, ¿qué tal? Bienvenido. Y bueno, y una de las personas que han intervenido precisamente en el primer día del inicio de esa jornada de pastoral obrera, que ha sido Ildefonso Camacho. Ildefonso, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué hay? Buenas tardes. Ildefonso Camacho es profesor de Moral Social de la Facultad de Teología de Granada. Lo he dicho bien, ¿verdad, Ildefonso? Lo he dicho bien. Sí. Lo he dicho bien. Muy bien. Bueno, pues el tema era nada más y nada menos. Yo quisiera comenzar pues este diálogo, esta conversación en la que queremos que ustedes participen desde sus casas, en esa reflexión a la que les invitamos cada semana. Pues hablaba Ildefonso Camacho con el tema la crisis y sus consecuencias para el mundo obrero. Bueno, pues es un título que con un compendio de un montón de cosas, señor Camacho. ¿Eso qué es? ¿El qué? ¿La crisis? Pues la crisis y sus consecuencias para el mundo obrero. Es un tema tan amplio. ¿Por dónde le metemos mano? ¿Por dónde le metemos mano? Bueno, yo primero, antes de entrar en el tema, me gustaría pues felicitar a la OAC de aquí, de Motril, por estas jornadas que vienen ya organizando desde hace 18 años. La verdad es que no ha sido esta la primera en la que yo he intervenido. He intervenido en varias y siempre me he encontrado con un grupo de gente pues inquieta, que se hace preguntas. Y yo creo que eso en una sociedad como la nuestra pues es muy importante. Por tanto, en primer lugar, mi felicitación a los organizadores de esta jornada. Antes de empezar a hablar de la crisis, bueno, ¿por dónde le metemos manos? Pues claro, por algún lado habrá que... Como esta semana ha sido la toma de posesión del presidente de los Estados Unidos, yo le voy a meter mano recordando una imagen que quizá muchos de ustedes no recordarán. Y fue una imagen de final del mes de octubre, o sea, cuando estaba la crisis en plena ebullición, sobre todo en los comienzos, en donde aparecían sentados en una misma mesa el entonces presidente Bush, los dos candidatos a la presidencia norteamericana, Obama y McCain, que todavía no habían sido las elecciones, estábamos a un mes de elecciones, y luego estaba, si no recuerdo mal, el presidente del Congreso de los Diputados norteamericanos y el presidente del Senado, para apoyar el plan de rescate que había puesto en marcha el presidente Bush y sus asesores en la Reserva Federal y tal. ¿Por qué traigo a colación esta imagen? Bueno, pues porque es una imagen absolutamente inédita. Es decir, que a un mes de las elecciones, dos personajes que estaban en una pugna permanente y que no hacían más que enfrentarse el uno al otro, como eran los dos candidatos a las elecciones, se sentaran para respaldar a una persona tan desacreditada ya y tan deteriorada políticamente como era el presidente Bush, eso realmente llama la atención. Es decir, eso significa que la conciencia de que estaba ocurriendo algo muy grave, pues era algo que estaba muy dentro de aquella gente que los dos tenían la posibilidad de convertirse en presidente de los Estados Unidos y del presidente Bush, que estaba terminando su mandato. Le quedaban unos meses hasta esa semana, hasta esta semana que hemos terminado. Bueno, es simplemente una anécdota, pero es una anécdota que es significativa. O sea, llama la atención la conciencia que se tuvo desde el primer momento de que aquí estaba pasando algo que era muy grave, gravísimo, como no había pasado nunca. Entonces aquí ya viene el comparar si esta crisis tiene que ver con la crisis de 1929, si es más grave, si es menos grave. Independientemente de las comparaciones, hay ciertos signos de que algo muy grave estaba pasando. Porque además esa foto tuvo lugar, pues, 15 o 20 días después, yo no me acuerdo exactamente cuándo fue exacta la fecha, pero de aquello que llamaron los 10 días de septiembre.
que fueron aquellos 10 días entre el 6 y el 16, 17 de septiembre, en donde se precipitaron los acontecimientos, de manera que uno, cada vez que se asomaba a la televisión o cogía un periódico, pues se encontraba con una quiebra espectacular de un banco importantísimo en Estados Unidos, o si no, de la quiebra, de que estaba al borde de la quiebra. A nosotros los nombres norteamericanos pues nos suenan menos, pero imaginen ustedes que se dijera que hoy ha quebrado el BBV y mañana ha quebrado la Caixa y al día siguiente quiebra el Santander. Bueno, son cosas importantes, ¿no? Es decir, que algo muy grave ha pasado aquí. Bueno, por ir concretando un poco más. Bueno, sin embargo, yo te haría una pregunta al hilo de esto que tú acabas de decir, de la conciencia de la gravedad que tenía de la crisis, ¿no? Y que llegó a que se sentaran en una misma mesa los opositores. Sin embargo, aquí en nuestro país, nuestros políticos decían que nuestro sistema financiero y bancario y económico era de los más seguros que había, los más estables y los mejores, ¿no? Y sin embargo, ahora nos viene a decir la Unión Europea que en España la crisis va a durar más que en los restantes países de Europa. Bueno, del económico no decían eso, lo decían del financiero. Y en cierto modo tenían una cierta razón, del financiero, no del económico, ¿no? Es verdad que nosotros no hemos tenido crisis grandes de instituciones bancarias, cosa que ha habido en casi todos los países de nuestro entorno, incluido pues Alemania y el Reino Unido, y bueno. Pero eso es precisamente lo que quería decir. Yo creo que aquí hay que distinguir claramente lo que es el mundo financiero y lo que es el mundo económico. Ha sido una crisis originariamente en el mundo financiero, en Estados Unidos, que ha terminado prácticamente afectándonos a todos y que ha traído detrás la crisis del sistema económico, de la economía real, de la economía de producción de bienes y servicios. Pero la crisis ha estado generada en el sistema financiero, por una serie de razones que además están muy claramente identificadas. O sea que aquí no hay nada que sorprenda a nadie. Bueno, hay muchas cosas que sorprenden, pero lo que son los mecanismos por los cuales se ha llegado a la crisis, eso está muy claramente explicado. Ahora, el problema de esto es que lo que inicialmente fue una crisis en el mundo financiero, en los mercados de capitales fundamentalmente y en las instituciones financieras, ha terminado no solamente desbordando las fronteras de Estados Unidos, que es donde se generó, sino además saltando a la economía real. Y ahí sí que nosotros estamos pagando las consecuencias de una manera grave, y ahí es donde evidentemente pues las previsiones de estos días de la Unión Europea y del mismo vicepresidente Solves pues son bastante, bastante negras. A mí me llama la atención, señor Camacho, como decíamos, es profesor en la Facultad de Teología, de Moral Social, pero también hay que recordar que es profesor de Ciencia Económica. Uh-huh. Bueno, cuando hablamos de la crisis y las consecuencias para el mundo obrero, bueno, yo voy a incidir en su categoría de profesor de Moral Social. ¿Cómo se explica lo que ha pasado? ¿Y cómo se explica que en este país, por ejemplo en España, hace, Ignacio, una semana lo estuvimos hablando, las empresas inmediatamente abocan a los cierres de las empresas, a la era de los expedientes de regulación de empleo? Aquí ganaba 500 millones, ahora gana más que 200, media plantilla me sobra toda la calle. ¿Cómo se conjuga esto? ¿Quién nos convence de que esto es así? ¿Y por qué se permiten estas cosas? Bueno, ¿quién nos convence? En Alemania no pasa tanto como pasa aquí, por ejemplo. Bueno, yo creo que ahí es donde quizás está una de las claves, el ver que el sistema económico nuestro es un sistema estructuralmente más débil y por tanto más inestable, lo cual tiene como contrapartida, se manifiesta en el hecho de que hemos tenido una etapa de crecimiento económico y de expansión más fuerte. Permítame, señor Camacho, claro, si estuviéramos en la peseta y no tuviéramos aquí euro, ¿hubiéramos sobrevivido, entre comillas, Yo creo que el euro... ¿Es el euro lo que nos ha salvado, de alguna manera? Bueno, no nos ha salvado, porque evidentemente no nos ha salvado. Bueno, estamos naufragando, claro. Pero yo creo que sin el euro hubiera sido peor. O sea, el euro, de todas maneras, a la economía española yo creo que le ha dado estabilidad y un rigor que no tuvo nunca. Claro. Eso me parece evidente, aunque también ha tenido sus costes, evidentemente ha tenido sus costes. Por ejemplo, una subida fuerte de los niveles de precios. Pero yo me parece, pues esto es una opinión, aquí siempre son temas que son discutibles, yo creo que el balance de la incorporación de España al euro es positivo.
aunque con sus costes. Pero bueno, vuelvo. Le he interrumpido, sí. Íbamos sí. a hablar de la de lo que era la moral social y de lo que está pasando. Es decir, lo que yo insisto es eso, o sea, que nuestro sistema es un sistema menos estable a pesar de todo, y entonces eso se manifiesta en que cuando crece, crece más rápidamente, pero cuando entra en crisis más a fondo. Más profundo. Y luego porque hay ciertos desequilibrios, ¿no? Yo creo que un tema que aquí es muy importante es la crisis del sector de construcción. En fin, yo no pretendo justificar, pero ciertamente por lo menos explicar qué es lo que está pasando. Por ejemplo, a mí cuando me dicen, lo que hace falta es reactivar la construcción, digo, ¿para qué? ¿Para qué? Si hay un montón de casas sin vender. ¿Quién va a querer construir pisos si nadie quiere comprar? Y si hay alguien que quiere comprar, hay pisos más que de sobra en el mercado. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que el mercado inmobiliario ha estado sobredimensionado como consecuencia de todos esos mecanismos financieros, de las hipotecas basuras, del traslado aquí, de la tendencia de la gente a invertir en pisos como una forma de inversión, pero no por necesidad de vivienda. Claro, cuando toda esta demanda simplemente para invertir y para sacar rentabilidad al dinero cae, y cae espectacularmente, pues sobran pisos, porque hemos estado construyendo pisos no solamente para atender a la demanda fundamental, que es la del que necesita una vivienda para su familia y para él, sino también para atender a toda esta otra demanda. Entonces, yo creo que, yo soy pesimista en relación con lo que pasa con el mercado de la construcción, es decir, que se vendan los pisos, es que, y hay que alentar la construcción. Yo creo que no. No podemos. Hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades. Así es. Entonces, ahora, aunque nos cueste mucho aceptarlo, claro, y cuando diríamos, empezamos a poner los pies en el suelo y a caer en la cuenta de que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, reducimos nuestro nivel de consumo. Por ejemplo, un dato significativo. Ha caído espectacularmente la compra de vehículos. Es lógico, porque, bueno, en situación de expansión, la gente pues es alegre a la hora de cambiar el coche que tiene. Pero cuando empiezan las cosas a ponerse ya con estos nubarrones negros, pues el que iba a cambiar el coche dice, vaya, en vez de cambiarlo este año, espera un año o dos más. Evidentemente eso significa que el sector automovilístico pues no tiene más remedio que frenar la producción. ¿Para qué va a producir coches si no los vende? Ahí estaban esas dos ejemplos. Estamos cayendo en la cuenta de que estábamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Enseguida, Ignacio, te voy a dar la palabra, pero quisiera insistir en este aspecto de la moral social en torno a esta crisis que el profesor Ildefonso Camacho nos puede ilustrar. Entonces, es una cuestión que surgía hace una semana. Y a los ciudadanos de a pie que nos quedamos, bueno, esa inyección de no sé cuántos miles de millones a los bancos, a las entidades financieras, etcétera, ¿qué le parece? Bueno, ¿y qué podemos reflexionar ante ese fenómeno? O sea, se han privatizado las ganancias y sin embargo se socializan las pérdidas. ¿Y eso cómo lo entendemos los ciudadanos de a pie que pagamos nuestros impuestos, nos levantamos, trabajamos todos los días y procuramos ser buenos ciudadanos, gente honrada? ¿Y cómo lo entendemos eso, señor Camacho? Primero habría que aclarar, ¿para qué era ese dinero que se destinó, de alguna forma, a salir al paso de estos procesos que hasta cierto punto eran muy graves, ¿no? Porque en realidad el dinero no se lo daba a los bancos. Ha habido tres orientaciones sucesivas, porque lo primero que hizo el gobierno norteamericano fue decir, salimos al paso de la quiebra posible de un banco de inversión con una cantidad, no, miles de millones de dólares. Dice, bueno, ¿eso se lo da al banco? No. Bueno, primero dijeron, para comprar los activos contaminados, es decir, todos esos activos que hay en circulación, que no son de los bancos, porque esos son activos de todo el mundo, esos activos que están en circulación, los retiramos. Con lo cual, digamos, purificamos el mercado. Entonces, el primer ministro británico, Gordon Brown, dijo, no, porque con eso no resolvemos nada. Si se van a seguir metiendo en el mercado activos contaminados, ¿para qué vamos a quitar unos para que entren otros? Lo que tenemos que hacer es comprar los bancos. Y entonces, segunda orientación, dinero, capital,
para comprar una parte del capital del banco de forma que desde el gobierno se pueda controlar el funcionamiento del banco y se eliminen los mecanismos. El gobierno no puede hacer la función de un banco, el gobierno no se puede dedicar a hacer préstamos. Bueno, no es para hacer préstamos. Es simplemente. El banco nunca presta con el dinero propio, sino con el dinero ajeno. No, desde luego. Entonces, lo que trataba, que tampoco esto ha durado mucho, pero bueno, ha sido una estrategia. Es decir, transitoriamente se compra el banco para tener el poder de decisión en él, para sanear los mecanismos que están generando esta contaminación, y luego se vuelve a vender las acciones. Era otro sistema. Y luego lo que hizo el gobierno español, que es una cosa distinta, es decir, nosotros ponemos una cantidad de dinero para garantizar los depósitos de los ahorradores. En realidad eso no es dinero para el banco, sino decir, que usted sepa, usted que tiene dinero en un banco, tiene unos depósitos ahí, que son el fruto de su trabajo y de su ahorro y tal, que usted sepa que si el banco en que usted tiene sus depósitos va a la quiebra, nosotros le garantizamos lo que usted tiene puesto. Sí. Claro, en realidad ese dinero no se ha gastado, porque no ha tenido que salir el gobierno español ni el Banco de España no ha tenido que salir para salvar a ningún banco concreto. Ha servido simplemente para tranquilizar a la gente y aquel movimiento primero que hubo, que yo creo que, bueno, yo conocí gente que cuando vio cómo estaba el panorama dijo, yo tengo 5.000, 6.000 euros ahorrados, me los llevo a mi casa. Bueno, eso hubiera sido tremendo, porque todo el mundo va al banco a pedir el dinero, que no es del banco, es dinero propio. Si todo el mundo va al mismo tiempo, eso hubiera sido caótico. Entonces, lo que han conseguido es hacer que la gente recupere la confianza, o por lo menos que no tenga tanta desconfianza. Ahora, el problema aquí de fondo es, ¿por qué le interesa al gobierno salvar el sistema financiero? No permitir, porque otra solución hubiera sido, y de hecho, a lo mejor hace 10 años, dentro de este mundo que vivimos, de una economía tan liberal, pues más bien se hubiera dicho, ¿qué pasa? ¿Que hay un banco que está en dificultades y entra en quiebra? Pues que quiebre. Las leyes del mercado eliminan a los que no han sido capaces de adaptarse adecuadamente a ello. Eso hubiera sido una solución. Y sin embargo eso nadie lo ha hecho. Ningún gobierno lo ha hecho, ni los más liberales. El gobierno de Estados Unidos, que siempre se ha caracterizado por una orientación claramente liberal de la economía. Y sin embargo no se le ha ocurrido decir, si se va a pique, que se vaya a pique. Y eso no lo ha llevado a la reflexión de decir, bueno, ha tenido que intervenir en Estados Unidos, que ha tenido que intervenir. Porque pasó con el Banco Lehman, yo no sé qué es lo que ha pasado al final con el Banco Lehman, y no pasó nada, ¿no? No, porque ya pudieron los fondos federales y ya está, y no pasó nada. Ha logrado frenar. Yo no sé, porque aquí el problema es ahora, ¿qué va a hacer el nuevo presidente de los Estados Unidos en relación con toda esta problemática? Porque hay que decir que de momento lo que se han hecho ha sido soluciones de emergencia, pero ahora evidentemente las soluciones de emergencia es para frenar el desbarajuste que se creó en los primeros momentos, pero con eso no basta. Entonces creo que es muy importante, por ejemplo, la reunión del G20 que hubo a mitad de noviembre, que fue la primera vez que se convoca una reunión en donde están presentes no solo las grandes potencias industriales, el G8, sino también las economías emergentes. Brasil. Todos los países, es decir, con la conciencia de que si ellos eran capaces de ponerse de acuerdo coordinadamente para tomar una serie de medidas de control del sistema financiero, eso automáticamente controlaba todo el sistema financiero mundial. Bueno, yo creo que esto es una... en estos meses han pasado cosas muy importantes y muy nuevas. Esto no había pasado nunca. Entonces, yo creo que eso hay que verlo dentro de todo esto con cierto optimismo. Y decir, para los que no sabemos estas cosas, estamos hartos de hoy, esto es como el crack del 29. ¿Es como el crack del 29? No, porque el crack del 29 no fue tanto un crack financiero, cuanto un crack consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Y yo creo que, a lo mejor los resultados fueron, las consecuencias fueron parecidas. Por ejemplo, la quiebra sistemática de empresas, el aumento del desempleo. En aquel tiempo, en este terreno, fue más grave porque no había sistemas, por ejemplo, de salud, de desempleo, ni nada de eso. O sea que cuando la gente se iba a la calle y se quedaba sin nada. Ahora, quieras que no, tenemos ciertos sistemas que sirven para paliar los efectos, pero solo para paliar los efectos. No para eliminar de raíz el fondo del problema, que yo creo que está
en el sistema financiero, en la liberalización a que ha llegado los mercados financieros y en la consecuencia que ha tenido eso sobre la economía real. No se están viendo, señor Camacho, a los banqueros ni a los asesores de bolsa tirándose por las ventanas, ¿verdad? No. Como aquello, algunos en Alemania le remordió la cabeza. Querido Ignacio, estamos aquí. Yo quisiera, Ildefonso, hacerte una pregunta al hilo de algo que tú has dicho. Tú has dicho, y es verdad, ¿no?, que por motivo de la crisis, pues el consumismo se ha reducido, ¿no? Entonces, ¿no podría ser esta, el reducir el consumismo y el convertirlo en un consumo razonable, ¿no? ¿No podría ser convertir esta crisis en una oportunidad? Sí, porque la crisis, toda crisis no es necesariamente mala, ¿no? Sí, ¿es el mensaje de la pastoral obrera, Ignacio? ¿Ese es el mensaje de la pastoral obrera? Ese puede ser uno de ellos, sí, claro. Bien, para convertir la crisis para subrayar lo que está diciendo, en una oportunidad, sí. ¿No? Bueno, pues ahí... Yo apoyo esa propuesta, pero hay que tener en cuenta que eso trae como consecuencia una reducción de la actividad económica y, por tanto, un incremento del desempleo. Hasta que el sistema económico no logre reestructurarse, claro, y crear nuevos, lo que se llaman nuevos nichos de empleo. Y debe diversificarse, ¿no? Y diversificarse, pero... Por eso yo creo que es muy importante tener en cuenta, en España hemos tenido unos años de bonanza económica. Fundamentalmente, en eso está de acuerdo todo el mundo, el motor ha sido el sector de la construcción. Y ese es el que está esencialmente tocado. Pero tú mismo has dicho, el sector de la construcción, que ha ocupado tanta mano de obra, tú mismo acabas de decir hace un momento que no sería bueno el recuperar otra vez eso. Es decir, no porque, sería bueno. Porque vamos a fracasar otra vez mañana. No sería bueno. Es que no hay constructor que en este momento se arriesgue a construir cuando sabe que va a construir piso que no va a poder vender, porque está el mercado saturado, hay un exceso de oferta. Por eso digo yo que habría que diversificar, claro, ¿no? Pero eso no se hace de la noche a la mañana. Eso no se hace en cuatro días, claro. ¿Y cómo se ha permitido? Pero por eso yo, fíjate, el mensaje que se ha dado estos días de hay que aumentar el consumo, yo creo que es meter la cabeza debajo del ala. Claro. Es decir, esa no es la solución. Porque eso es querer volver a una situación que es estar viviendo por encima de nuestras posibilidades. Hemos estado viviendo con un nivel muy alto de consumo porque hemos estado teniendo grandes facilidades para obtención de créditos. Y eso siempre es vivir utilizando un dinero que no tienes, que piensas que vas a tener. Bueno, y eso lo veíamos venir, y voces autorizadas y no tan autorizadas lo advertían. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha fallado para llegar a esta situación? Bueno, lo que ha pasado... Vamos a entonar el mea culpa, sobre todo, pues, quien la tenga, no, realmente. Si se trata de entonar el mea culpa, yo creo que todos hemos contribuido con nuestra forma de ser al mantenimiento de este sistema, porque todos nos hemos aprovechado del momento de bonanza, de la facilidad de los créditos, etcétera. Con eso todos hemos estado alimentando el sistema, pero evidentemente no todos con el mismo nivel de responsabilidad. O sea, yo creo... Y por esta parte eso es una cosa... que todo el mundo lo reconoce. O sea, el problema fundamental ha sido el sector financiero norteamericano, los bancos de inversión, que han sido los que han, por el afán de conseguir grandes beneficios en un corto plazo, después de la crisis de 1990, eso está muy estudiado, entonces han puesto en marcha una serie de procedimientos para conceder créditos que al final se ha demostrado que estaban construidos sobre activos que no tenían ninguna confianza, que no daban ninguna confianza. Mientras hemos estado todos viviendo un poco mirando para otro lado, no ha pasado nada. Que hemos estado mirando hacia otro lado, ¿verdad? Pero eso no solamente el ciudadano de a pie, que no tenía a lo mejor elementos para saber lo que estaba pasando, sino, bueno, aquí el caso más significativo es el de las agencias de calificación de los fondos de inversión norteamericanos, que han estado calificando como de la máxima garantía hasta dos días antes los fondos que luego se ha demostrado que estaban absolutamente contaminados y que no tenían ninguna base de confianza. Ahí sí que hay una responsabilidad grande, que no sabemos cómo se va a resolver, pero eso sí que es una responsabilidad tremenda. O sea, ellos, yo no sé si lo sabían, pero desde luego tenían posibilidad al menos de sospechar que algo raro estaba pasando ahí, y sin embargo han estado calificando todos estos fondos como fondos de las máximas garantías. Y eso, en los mercados internacionales, el que una agencia de calificación de riesgo te dé una calificación de garantía, pues es una base de confianza para que yo compre determinados activos. ¿Cuánto falsismo hay en estas cosas? En vez de refundar el capitalismo, como dijo Sarkozy
en la reunión esa del 2020, sí, ¿no? Sí, hay que refundar. Habría que refundar al hombre, o refundar la sociedad, o refundar el sistema. Yo creo sistema. Que hay que refundar, al hombre no lo vamos a refundar, me parece. Yo creo que lo que sí hay es que introducir ciertos mecanismos para que esa tendencia que tiene siempre el ser humano, bueno, pues a hacer cosas que a la larga son malas para la sociedad, pues se controlen. Y en este caso, el tema del funcionamiento de los mercados financieros. Yo creo que está en principio muy claro, ahí hay un origen muy claro de la crisis y por tanto eso hay que atajarlo. Y eso se ha facilitado enormemente con el proceso de globalización, con la liberalización de los mercados financieros, con el discurso liberal que hemos estado escuchando en las últimas dos décadas, y ahora se están viendo las consecuencias. Yo, para mí, porque yo digo que estos días he oído una cosa muy curiosa, ¿no? Por ejemplo, un alto representante de la patronal española dijo por aquellos días: en este momento es conveniente abrir un paréntesis en la economía libre de mercado. Dice uno, caray, ¿Y solamente qué, un paréntesis. ¿Y qué quería decir con eso? Bueno, pues que había que intervenir. Claro. O sea, personas que han estado continuamente diciendo lo mejor es garantizar que el mercado funcione con absoluta libertad, porque el mercado cuando funciona con absoluta libertad tiene capacidad de corregir sus propios errores. Es neoliberalismo, ¿eh? Que nos han estado vendiendo. Eso es el liberalismo. Bueno, pues después de ese discurso que hemos estado oyendo machaconamente durante por lo menos las dos últimas décadas, que ahora te digan, es conveniente abrir un paréntesis. Dice uno, bueno, abrir un paréntesis o algo más que abrir un paréntesis. O poner un punto y aparte y empezar un discurso distinto. Uh-huh. Diciendo, usted, la libertad, por supuesto, es importante. Y sin libertad de iniciativa no hay economía, eso está claro. Y la experiencia de los países de economía centralizada, yo creo que es más que suficiente para demostrar que sin libertad de iniciativa no hay economía. Pero la libertad de iniciativa económica hay que someterlo a cierta regulación, hay que ponerle cierto. Y después llegan los líderes que al final tocan la campana. Hay que ver que esto es muy farisaico, hay mucha hipocresía en esto. El premier británico Gordon Brown, que estaba ya desahuciado políticamente, después resulta que viene a modo de salvador de la economía, y Gordon Brown se ha puesto en la primera división de los políticos. Eso también es digno de reflexión. Sí, pero bueno, eso también forma parte de los hechos. O sea, él en un primer momento estaba ya desahuciado políticamente por eso, pero fue capaz de hacer un contradiagnóstico de lo que había hecho el gobierno norteamericano, diciendo, ojo, que lo que están ustedes intentando no nos va a resolver nada, nosotros vamos a actuar, pero en esta, y ahí hay una cierta confusión, porque al final todos han puesto dinero, sí, pero para cosas distintas, todos han puesto dinero, evidente, pero para cosas distintas. Y yo creo que ahí él sí tuvo clarividencia, y de hecho él influyó en que la Unión Europea no siguiera la estrategia del gobierno norteamericano. Bueno, por eso digo que en estos días han pasado muchas cosas, y muchas cosas, algunas de ellas, pues muy, muy novedosas. O sea que no es lo que estamos acostumbrados a oír, ni a ver, ni a leer. Ahora, eso no quita que la gravedad de la crisis ahí está, ¿no? Bueno, y todo esto, Ildefonso Camacho, que ya nos va quedando poco tiempo del programa, todo esto y esta problemática mundial, ¿no? ¿Cómo se le puede traducir al hombre de la calle, al señor que nos está escuchando esta noche, al ama de casa, al hombre que está parado? ¿Cómo se le traduce esto? ¿Qué mensaje le podemos nosotros dar al hombre que está parado a propósito de la crisis, ¿no? Pero yo creo primero, siendo conscientes de la gravedad de la situación, y que esto no tiene una solución a corto plazo de hoy para mañana. Segundo, que esto supone que tenemos que ser un poco autocríticos en relación con nuestro propio sistema, también cuando las cosas nos han ido bien. Y ahora reflexionar sobre eso y decir, oye, es que hemos estado viviendo un poco en las nubes. Luego, sabiendo que arreglar esto, sobre todo el sistema de la economía real, el sistema de producción de bienes y servicios, esto tiene sus costes y que es necesario una reestructuración, una reasignación de recursos, hablando en términos económicos, que signifique que los sectores que han estado sobredimensionados como consecuencia de una demanda que no respondía a necesidades reales de la gente, pues esa hay que reconvertirla hacia otros sectores, pero eso no se va a arreglar de una noche a la mañana. Entonces yo creo que ahí sí que hace falta creatividad,
para abrir nuevos frentes, hace falta solidaridad para saber que, bueno, mientras se resuelven los problemas, de alguna manera todos somos víctimas, pero hay unos que son más víctimas que otros. Uh-huh. Y en ese sentido, pues sí tiene que haber ciertas estrategias para lograr que los efectos negativos que está teniendo la crisis, sobre todo sobre determinados colectivos, por nosotros hablamos de los parados, pero y los inmigrantes, también es importante. Claro. Bueno, pues que no nos echemos las manos a la cabeza diciendo, ya viene el gobierno con más impuestos, ya viene. Bueno, pues que al final, si hay que ser frente a los problemas de estos colectivos que han sido más azotados por la crisis, pues tiene que ser con recursos de todos al final, ¿no? Claro, lo que no puede ser, por ejemplo, en el colectivo de inmigrantes que han venido a trabajar y ahora que no, claro, y ahora que no hay trabajo, decir, claro, ahora te buscan la vida, ¿no, señor? Mire, mire usted, no, eso no es así. Y los que dicen que esto es cíclico, o sea, que nos acostumbremos como sí, si estuviéramos hablando del tiempo, que ahora viene el periodo. Yo creí que pasó la época Reagan, pasó la época Thatcher, ha venido después unos paréntesis con Clinton, etcétera, y parece que volvemos a la andada. ¿Qué debería decir Obama para un mensaje de tranquilidad? No, que dijera el emperador ahora, ¿qué es lo que primero que tenía que hacer? ¿Qué no medidas que para generar confianza? No lo sé, mundo? Tampoco he seguido mucho lo que ha dicho estos primeros días, pero vamos, que es cíclico, es verdad, o sea, que el desarrollo de la economía siempre tiene un perfil cíclico, eso está claro, pero también está claro, y eso es una de las lecciones fundamentales de la teoría económica desde el final, desde después de la crisis de los años 20 del siglo pasado, uh-huh, que los gobiernos tienen que intervenir para reducir el carácter cíclico, uh-huh, de la economía, para aminorar, para frenar cuando hay una expansión excesiva, porque ahí eso tiene que hacer en contra corriente y en contra de lo que sería lo que la gente desea, pero también para acelerar, que es lo que tendría que hacer ahora, en un momento en que la actividad económica decae de una forma tan espectacular. O sea, que yo creo que lo del desarrollo cíclico de la economía, eso... ¿Se puede hablar seriamente de eso? Sí, sí. Otra cosa es que no siempre las crisis tienen las mismas causas. Yo creo que sí he querido decir algo, y es que esta crisis nuestra no es igual que las anteriores. Bueno, pues casi entramos en recta final, señor Camacho. ¿Hay razones objetivas para ser moderadamente optimistas? Pues yo creo que la verdad es que en este momento no. Es decir, yo la única base de confianza o de optimismo es que al menos yo creo que está bastante claro qué es lo que ha pasado. No es poco, porque quiere decir que sabemos dónde están los problemas y por tanto dónde hay que atacar. Otra cosa es que haya voluntad política para hacerlo. Y ahí yo ya no soy tan optimista. Yo no sé si el nuevo presidente norteamericano, pero tampoco creo yo que haya que poner muchas expectativas sobre esta persona, pero bueno, no cabe duda que supone un cambio fundamental, al menos en principio, si va a ser capaz, a base de un liderazgo a nivel mundial, del que tan faltos estamos desde hace tiempo, si va a ser capaz al menos de poner en marcha determinadas iniciativas que hagan recuperar la confianza, porque sabemos que muchas veces esto no es tanto problema de medidas técnicas cuanto de ganar la confianza de la gente. Por lo menos hablar de la confianza y la desconfianza. Por lo menos hablar de moral social, señor Camacho. Aunque parece que es lo que nos traíamos al principio. Sí, sí. Pues que nos dé cierta confianza o ciertos mensajes de que volvamos, yo no sé. La confianza es fundamental en la economía, ¿no? En todo el sistema económico, la confianza. Y en el tejido es un elemento fundamental. Y en el tejido humano. Hombre, exacto. Eso sí. A mí ahora, motivo de confianza, que por lo menos sabemos qué es lo que ha pasado. Tenemos un diagnóstico, yo creo, suficientemente claro, que hay ciertos indicios de que los gobiernos van tomando conciencia y de que se van tomando iniciativas por encima de los gobiernos, muy importante también. Uh-huh. Luego, que yo creo que la gente va comprendiendo que la situación es grave y que, por tanto, eso significa que hay unos costes que a los que tenemos que hacer frente. También eso me parece positivo. Uh-huh. Pero mucho más no, porque yo no he visto todavía una voluntad política clara, con medidas claras, a lo mejor no ha habido tiempo de elaborarlas, pero unas medidas político-económicas o de política económica claras para poder ir remontando. Hay sugerencias. Uh-huh. Uh-huh. Ignacio, medio minuto, acabamos. Sí, pues yo más bien lo que diría es un desideratum mío a propósito de esta crisis, ¿no? Y es que esta crisis nos hiciera, entonces la convertiríamos en una oportunidad, nos hiciera más austeros y más solidarios. Entonces sería una oportunidad.
Ignacio y Alfonso, muchísimas gracias por vuestra compañía. Yo creo que ha sido interesante lo que hemos hablado, señores. Siempre tratamos de decir aquí que no se trata de llegar a conclusiones, sino de trasladarle una serie de reflexiones allá donde se encuentran, en su familia, en sus amigos, etcétera. La Mirada Justa, acompañándoles un sábado más aquí en la Radio Televisión Utreña. Hasta el sábado que viene. Adiós.